día, lo que me encontré al Boa Entertainment Hub en Metepec, Estado de México. Boliche, al Boa Entertainment Hall. Sala de conciertos y también billar para que armes la reta. Se encuentran en Town Square, Metepec, Estado de México. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Mira lo que encontré. Estamos aquí en Alboa Entertainment, que está ubicado en Town Square, en Metepec, Estado de México. Y pues bueno, vamos a hablar sobre un concierto que está previo. Estamos a previas fechas. Es en diciembre, aún falta un poquito, pero viene con todo. Así que acompáñenme en este video, que a continuación desglosará todas las bandas que estarán presentes en este magno evento de 3 días consecutivos. Así que no se lo pierdan. Hoy estamos en Alboa, aquí en TTT, con el buen Hassel, de mira lo que me encontré. ¿Y qué me cantar? ¿Qué hay que hacer? ¿Tratica? Ahora sí, grandes dos dicen bien el evento. ¿Qué la que ver? ¿Quién conoce el Estado de México? Que es el famosísimo lugar que conoce ya años y años, se han hecho conciertos por ahí. Y es el mejor pedazo. Y pues bueno, viene más las buenas. ¿Qué día son? El próximo 2, 3 y 4 de diciembre se presentan más de 50 bandas de talla internacional en Toluca, de puro metal, y también tenemos ska, rock y un montón de sacrificio humano. Viene Kiss, Bad Religion, Pantera, y ¿qué más, amigos? Megadeth, y más de 50 bandas, así muy chidas. Todo lo puedes ver, vamos a estar regalando pases para que asistan ustedes a que la quieren 2022 Metal Fest. Más de 30 mil toneladas de puro metal. Así es, el tema será de la mejor manera, con un también, y en este momento de alto. Así que, vean el retorno de la producción que vamos a hacer. Estamos transmitiendo cantar. Aquí en Alboa, en el evento, además, tiene Boliche, tiene también el tema de billar, para que vengan, disfruten y echen la reta. Acá en la aquí en Alboa, vamos a la próxima cápsula, vamos a dar mejores referencias para que se ganen sus pases gratis, para que acudan a Ligera Heaven Metal Fest 2022, ¿verdad? Cartel Ligera Heaven Metal Fest en el día... El viernes 2 de diciembre en el Foro Pegaso, no se pueden perder más de 30 bandas de carácter mundial. Así es. Nacional, internacional, y más extraterrestres, creo que hay. En el GDG Metal 2022. Yeah. Viernes 2 de diciembre, ¿qué nos presentan, mi querísimo Hacho? Los estelares, headliners son Scorpions, Pantera, Meshuga, Épica, Arch Enemy. Y por fuera poco, pues Possessed, ¿no? Una de las bandas buenas también. Y bueno, ¿para ti qué otras bandas son las que... Pues mira, por ejemplo, viene El Chivo. El Chivo es una muy buena banda, una muy buena propuesta. Ya hay propuesta que lleva más de 4 o 5 festivales internacionales en los cuales ha participado. Tenemos también a Semi Khan, Mortuary, De La Voz, Mexica, Lineage, no manches, o sea, y Débora. Débora. Mini Pony, tenemos también bandas mexicanas que están ahí al pie del cañón, al borde de la... Talento mexicano. Simplemente Semican, que es una banda de metal prehispánico, que tiene un show muy padre cada vez. Muy buena propuesta mexicana, nos hace recordar a nuestros antepasados. No te lo puedes perder el próximo viernes 2 de diciembre en el Foro Pegaso. Viene el Hellan Heaven Metal Fest. Y vamos al pirato. Oigan, mata, y estén al pendiente porque tenemos boletos y se pueden ganar en una de esas un boleto. Así que comenten y etiqueten tu tercera arroba e invita. Claro, 2022, sábado 3 de diciembre en el Foro Pegaso. Yeah.
Y vamos al día 3. Rea, amigos de Generación del Rock. Vamos al primer 00 haciendo frutti y haciendo panchos. Vamos al día 2. En este caso, el Hell and Heaven trae bandas muy buenas. Cuéntanos, ¿cuáles son para ti las que le dan el frutti en este conciertazo, cabrón? Y no mames, ya quiero estar. Así es, el próximo sábado 3 de diciembre en el Foro Pegaso del Hell and Heaven Metal Fest 2022 va a cerrar con broche de oro con su increíble majestad Slipknot, carnal. Más viene de Judas Priest. Judas Priest. Bueno, Judas Priest también. Bad Religion, Behemoth, Kitty. Vienen también por ahí. Ah, mira, por aquí lo tenemos. Todo ya preparado, pero Carrobos. Ese Bam Bam, todos muertos. Victoria 666. Artillería, Especimen. Especimen, no se lo pueden perder. Garrobo también. Garrobo, la bandota, el Bam Bam. Para ahí te mando un saludote, amigo. No te lo puedes perder. El Tower. Del Hey, amigos, el 4 de diciembre, día 3. Y vamos al día 3 del Hell and Heaven, que es el día domingo 4 de diciembre, en donde estará una de las bandas más icónicas del metal, que con el generó estruendo, generó mucho ruido en todo lo que fue su existencia y sigue existiendo, Kiss. Así es, mis queridos amigos, el día domingo 4 de diciembre del 2022, en Toluca de Foro Pegaso, viene el Hell and Heaven, cierran con Kiss. ¿Y quién más, amigos? Además, Mercyful Fate y nuestra queridísima banda Megadeth. Megadeth, aguanta Megadeth. Adiós, que México también viene Escape, Panteón Rococó. Nuestro queridísimo Panteón Rococó se va a presentar en el Hell and Heaven 2022. Viene P.O.D., Striker y Hypocrisy Tormenton. O Tormenton. Hypocrisy, la verdad es que una banda genial, una banda icónica, que ha generado mucho estruendo. Si no la han escuchado, les doy la tarea de que chequen esta banda. Buenísima, 3 puntos también se presenta. No te lo puedes perder. Hell and Heaven 2022 en Toluca, Estado de México, en el Foro Pegaso, carnal. ¿Tenemos boletos? Así todos tenemos boletos, así que participen. Tu tercera arroba invita, etiqueten, participen, compartan. Y por si fuera poco, ¿saben qué? Mejor aún. Posiblemente no es para darles alas, pero van a poder cumplir con una banda. Así que, estén pendientes. No te lo puedes perder. 2022, Hell and Heaven Metal Fest. Para cerrar con broche de oro. Aquí, Matt Brandman de trayectoria musical. Jesse Simmons va a romper el escenario con el estruendo del metal. Una que otra cabecita por ahí se va volando. Y no del Dr. Chino, por favor. Así es, querido Cassie, amigo. Un abrazo, amigo. ¿Desde dónde estamos? Fíjate, estamos en el World Entertainment, el espacio donde pueden ver, pueden disfrutar con la familia del billar, del boliche. ¿Y por qué no? Nos vamos a hacer una reta para que vengan. Nos vamos a hacer una reta para que ustedes visitan y nos van a ganar o van a perder. Ustedes deciden, pero vengan. Nos convocamos. Alboa, Times Square. Times Square. ¿Qué tal, amigos? Recuerden, vamos al día 3, que es el 4 de diciembre, donde estarán muy buenas bandas. Así es, mis queridos, somos amigos, domingo 4 de diciembre en el Foro Pegaso, en el Hell and Heaven Metal Fest, se presenta como su gigante, esa majestad, el que va a cerrar todo el evento. ¿Qué va a ser, carnal? ¡Kiss! Nuestros grandes amigos de Kiss se presentan en el Hell and Heaven, aquí en Toluca, en el Foro Pegaso, más de 40 años de trayectoria y muchos, muchos, muchos discos que han sacado. Así que no faltes. Espera pronto más noticias aquí en este tu espacio. Y pues los invitamos a tomar en cuenta la reta en Alboa Entertainment Hub. Para que armemos la reta del boliche o del billar. O por qué no, un concierto en vivo. Compartan, comenten. Además, Pantera resurge tras 20 años de haber desaparecido, retorna, obviamente con la alineación original no, pero lo va a hacer con todo y lo hace en México en el Hell and Heaven Metal Fest Open Air 2022. Nos vemos ahí.